Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos llevaron a cabo el innovador proyecto de fabricación de prótesis superiores mediante impresión en tercera dimensión en el taller de órtesis y prótesis del Centro de Rehabilitación Integral de Coatzacoalcos, CRIC, del Sistema DIF, que preside la licenciada Cristina Cházaro de Caballero. El director general del DIF, Jesús Moreno Delgado, aseguró que los estudiantes de las facultades de informática gestión empresarial y química de ITESCO, así como de medicina de la UB, contarán con el respeto tanto de la presidencia del organismo como del gobierno municipal para que pongan en práctica su teoría y de comprobarse su factibilidad ponerlo en marcha. Explicó que a partir de ahora tendrán acceso a los instrumentos, equipamientos y técnicas que se aplican en el CRIC, de modo que puedan darle continuidad a su proyecto aplicándolo en pacientes que tengan la necesidad de un aparato ortopédico aplicándolo en pacientes que tengan la necesidad de un aparato ortopédico y acepten ser parte de este proyecto piloto para TBS Noticias,